Desconozco lo que sucedió, a raíz de qué, solo sé lo que se vivió ayer, una explosión en un lugar determinado de la escuela, que a raíz de eso, bueno, produjo las víctimas fatales. La escuela cumple un rol fundamental en nuestro pueblo, es la institución más, una de las instituciones más importantes que tenemos, y la contención educativa que se estaba llevando adelante de una manera lo fue de público conocimiento por gente este año igual, y cuadernillo para aquellas personas, chicos de la zona rural que por ahí no tienen acceso a internet. Acá en el pueblo, gracias a Dios, tenemos acceso a internet, entonces todos los chicos pueden estudiar y llevar adelante las diferentes tareas. La presencialidad en la escuela es importante, y bueno, se estaba empezando a llevar adelante con algunos grados, en horas muy muy reducidas, solamente con chicos del pueblo, la localidad, que están cerquita de la escuela y pueden ir y volver a su casa. Uh-huh. Bueno, nosotros somos un pueblo muy joven, allá hace rato que llevamos gestiones con la Central 22 de Añelo de Bomberos y junto con la provincia para tener un cuartel en la localidad, ¿no? Y pueda asistir en estos casos rápidamente, en estos casos que se producen como el mayor, que son muy muy distante, que creo que pero que ocurren, entonces pueden llegar a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nadie quiere que suceda. Ya se habían hecho habían empezado con algunos cursos, estábamos trabajando para que hayan chicos preparados en caso de actuar rápidamente, pero bueno, lleva un proceso largo y esto de pandemia lleva mucha práctica y esto de pandemia no nos ha parado en esto y en todas las actividades, ¿no? Entonces, pero sí lo tenemos muy presente para que tengamos gente preparada acá y equipamiento necesario en caso de que ocurriese lo que ocurrió ayer. ¿Desde la Comisión de Fomento hay algún tipo de control sobre todo tipo de construcción que se haga como ocurre en las ciudades en donde funcionan los estados municipales? Por eso pregunto del desconocimiento. No.